Pues arranca el Buen Fin. El comercio de Fresnillo está listo para recibir a los miles de usuarios, los cuales van a visitar las tiendas buscando las mejores ofertas. Pero le pregunto, ¿se hizo tanta difusión como años pasados? Muy retrasado, apenas nos dieron las cartulinas. Nos estamos preparando, voy a tener suéteres desde 100 pesos, 150, camisas finas, no son desechables, a 100, 150 pesos. Mi ropa es de calidad. Y los descuentos que le voy a hacer es ropa fina, que le va a salir a precio de una económica, pero fina, mi ropa. Entonces vamos a tener trajes, vamos a tener suéter, camisa. Pues ahorita andamos a la carrera porque realmente no nos habían entregado nada, no podíamos hacer nada. Pero mañana desen una vuelta y ya van a ver las ofertas. Tenemos ofertas desde el 10, 20, 30 y hasta el 40%. Lo que pasa es que el Buen Fin... Más bien las empresas grandes, lo que ellos tratan es de vender sus televisiones, como hemos visto en años anteriores, pero si usted ve a tiendas grandes, la ropa no tiene descuento. Y los que metemos el descuento y lo hacemos el Buen Fin son las tiendas chicas, en las ciudades chicas, porque si usted va a una tienda, no le puedo decir nombre, pero ahí nomás son las teles, las que están de oferta, no tienen nada más de oferta. Y nosotros sí respaldamos eso, van a ver las ofertas. Correcto. ¿Usted compra en el Buen Fin? No. ¿Por qué razón, señora? Pues no. A veces no necesitamos, no compramos. ¿Sí ha escuchado usted del Buen Fin? Sí. ¿En qué consiste? A ver, platíquenme. Pues que hacen descuentos. Hey. ¿Saben de ustedes del Buen Fin? No. ¿No sabe del Buen Fin? ¿Usted ha oído del Buen Fin? Sí. ¿De qué consta? Como hay ofertas en las tiendas de que la mercancía la rebajan. Así es. Platíqueme, ¿usted compra en el Buen Fin? Pues no tenemos dinero, pues aunque sepamos que hay descuentos, pues no. Correcto. ¿Usted, señora? Yo cuando hay, sí. Sí, pero que tenga, ¿verdad? Para comprar, sí. Correcto. ¿Por lo regular qué compran? Pues a veces ropa o... Pues depende de lo que haya en oferta. Ya estamos listos. A ver qué tal nos va. Mire, nosotros manejamos del 15 y 20% de descuento para que se animen y vengan a visitarnos. Pues no es igual que la temporada de diciembre, pero ahorita que están muy bajas las ventas, pues sí nos benefician mucho el Buen Fin. ¿Sí le han dado mucha difusión o ha habido muy poca comparación de años pasados? No, es muy poca. Nada que ver. Otros años ya hay mucho movimiento, mucho... Como dice, mucha difusión y ahora no. ¿Usted qué compra en el Buen Fin? Pues no, poco a veces. Es lo que hace más falta a veces, como de muebles. Pues es la posibilidad de que la gente aproveche estas ofertas y también sobre todo que calcule, en este caso, lo que va a gastar. Usted sabe, en cualquier momento la cuesta de enero nos hace víctimas a todos. Imágenes Andy de León, Víctor Manuel Correjo.